ejército es educación, el ejército es capacitación, el ejército es construcción. Por eso estos soldados, estos oficiales, estos ingenieros han dejado el fusil a un lado para mostrarle a la gente lo que es la posibilidad clara de vivir en paz. Señor ministro, queremos que usted sepa el trabajo inmenso. Aquí la gente, en todas partes donde ha estado el ejército, lo único que hay es complacencia, alegría, entusiasmo, gratitud por el ejército de la República. Buenos días, alcalde. Me reenergiza, me hace sentir confianza en esa responsabilidad nueva que asume nuestra fuerza pública, que ya no es solo contribuir a la seguridad, sino contribuir al desarrollo del país. ¿Y tenemos con qué? Tenemos unos ingenieros maravillosos, tenemos unos soldados capaces, unos policías, unos oficiales, suboficiales, que son capaces de diseñar, de planificar. Y algo muy importante que quiero decir aquí, con transparencia. Estas obras que hacen nuestros ingenieros no han recibido en por lo menos 2 décadas una sola glosa de contratación. A ver si el ejemplo educa, a ver si los otros actores de la construcción de infraestructura en Colombia se alimentan de la transparencia de contratación de nuestra fuerza pública. Vamos a construir esas otras 60 calles. Buena, buena. Le puse el reto al alcalde de que fueran 100, entre 90 y 100 de aquí a diciembre. Y a nuestros soldados, suboficiales y oficiales del Batallón de Ingenieros, mi agradecimiento y mis felicitaciones.